La secta recibió varios nombres, entre ellos La Comunidad, que era una secta de A3, porque aparte de Jordán Peña estaban Mercedes y con posterioridad otra mujer que entró a formar parte de esa dinámica sectaria, que era Trinidad Pastrana. Esas evidencias llegan en forma de imágenes, de percepciones, sí, de sentimientos. De todas las formas. Para tener algo en lo cual yo pueda centrarme la imaginación y la mente, para centrarme en ello. Y a partir de ahí empiezo a tener las evidencias. Se repite el mismo esquema y luego ya en la segunda carta el maestro hindú la dice que ha sido designada como una sade superior y que a sus órdenes están dos esclavos. Jordán y yo somos los esclavos de esta señora. Yo cambio de situación. Lo que ocurre es que cuando una persona atraviesa una crisis personal, pues es más vulnerable. Y si a eso le sumamos que es alguien que siente una necesidad de buscar un sentido a su vida, bueno, pues ahí se produce una situación ideal para la captación. Cuando decides creer, ya en el fondo te sientes como evangelizado. Y una vez tú te crees dueño de la verdad, lo que buscas es nuevos adeptos. Mis tías deciden comprarme un apartamento y de repente me viene una carta del maestro hindú diciendo que ese apartamento pertenece a la comunidad. A mí no me pertenece, lo denomina casa kármica. Entonces teníamos muchos enfrentamientos a costa de esto, Jordán y yo. Y yo le decía a él que yo no podía entregar la titularidad de ese apartamento porque no me correspondía. Pues para doblegarme, inicia un posterior para doblegar mi voluntad. Algo inexplicable. Las mesas se movían, el cubre radiadores se cerraba y se abría automáticamente. Esta silla subió, la vi yo subir por eso, y cayó invertida. Parecía que las paredes iban a... Era como un terremoto. Puertas que se abrían y cerraban. Violentamente, abrí y cerraba las puertas, violentamente. Luego en la cocina, como mis tías tenían botes con comida imperecedera, ¡bum!, se derramaban por ahí. Caían por aquí, rodaban por aquí, llegando hasta aquí. En ese momento que tú no lo sabes, pues crees que las paredes van a caer encima de ti. Yo estaba aquí en posición de loto, en esta habitación, recitando mantras para que paliaran los efectos. Y Trinidad estaba aquí, en posición de loto, también recitando mantras. Él se paseaba por aquí. Él lo atribuía siempre a espíritus malignos. Y como yo era creyente, pues creía en los espíritus malignos. Claro, ¿qué iba a hacer si no tenía? Yo no sé cuántas veces lo practicó, pero fue algo horrible. Y es algo inexplicable, es algo inconcebible que una sola persona pueda manejar tanto movimiento de puertas, de platos, de botes de alimentación, de todo, por aquí. Señor Jordán Peña, ¿cree usted que a lo largo de la historia se ha utilizado la existencia de los poderes ocultos de la mente para atemorizar o dominar a los más crédulos e ingenuos? Efectivamente, ciertas personas con supuestos o reales poderes los han utilizado para atemorizar a las masas y a veces con resultados positivos.